Yo siempre digo que la praxis, ¿no? Las prácticas, las iniciativas específicamente culturales, ¿no? Que tenemos a lo largo de la tarde generan muchísimo pensamiento. De hecho, yo soy consciente además que Joan Nogués nutre parte o destila parte de su discurso a partir de iniciativas que se concretan, se diseñan y se desarrollan sobre el terreno, ¿no? Él tiene esa capacidad de actuación que a todos nos seduce, pero yo creo que las personas que tenemos aquí hoy, que me acompañan, ¿no? En la mesa de la tarde, tienen, digamos, una conceptualización del trabajo que hacen súper elaborada y que van a compartir con nosotros. Son tres experiencias aparentemente dispares que combinan, en cualquier caso, esas dos dimensiones que queríamos estos días conectar. Son experiencias de ida y vuelta quizá entre mundos, ¿no? Entre universos globales y imaginarios locales. Son experiencias que actualizan, que resignifican, que conectan, que traen a la sociedad, al pensamiento contemporáneo, cosas que a veces están latentes, ¿no? En el propio territorio, en la propia memoria, en la propia historia, y que nos permiten pensar mundos rurales y también urbanos distintos, ¿no? A través de ese diseño, insisto, plenamente consciente, a veces también muy, muy sustentado en lo teórico, que esto es importante también subrayarlo, que ellos plantean. Son iniciativas institucionales, son iniciativas también que arrancan de la sociedad civil, tenemos también esas conexiones. Y vamos a empezar, si os parece, con el proyecto de Patrimoni de la Universidad Jaume I de Castellón, personalizado en la figura de Ángel Portolés. El proyecto Patrimoni es un proyecto que trata de, primero, poner en valor esos otros patrimonios, no, digamos, subrayados o recuperados por la historia del arte, los patrimonios que están inscritos en el territorio, los patrimonios que son los patrimonios de las personas, y a través también de figuras jurídicas de carácter internacional, como el Convenio de Faro, etcétera, tratar de crear ese concepto de patrimonio como bien común, ¿no? Yo creo que sin más, Ángel, te doy la palabra, que tú lo explicas muchísimo mejor que yo, sin duda, y adelante. Enciéndelo antes. Bueno, hemos puesto el de Agroqueer. Si no Que vendrá podemos. al final, es que hemos cambiado el orden así, de manera improvisada. Patrimonio. Bueno, Benito, yo si quieres. Sí. Sí, puedes empezar si quieres, Ángel. Sí. Vale, pues en 2018, el año pasado, empezamos un proyecto con los grupos locales con los que estamos trabajando, que partía de una sencilla pregunta. ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? La pregunta era abierta y el objetivo era, pues, intentar replantear un poco el concepto de patrimonio cultural con un punto de partida, ¿no? Pensamos que el concepto tradicional de patrimonio cultural no es suficiente para entender lo que realmente son nuestros patrimonios culturales. Entonces, con ese punto de partida, empezamos un proyecto el año pasado. Fue movido por las redes sociales, lo movimos sobre todo en Twitter con el hashtag People, Places, Stories. Lo que intentábamos hacer en una primera llamada era que todo aquel que quisiera participar nos enviara lo que pensaba y sentía que era el patrimonio cultural. Y asociado con esa pequeña definición, que no era una definición, eran no definiciones, eran aproximaciones al concepto de patrimonio cultural, nos enviaran una foto. Después de esos 15 días, 20 días en la que la convocatoria estuvo abierta, pues recibimos unas 50, 60 aproximaciones a ese concepto de patrimonio cultural. Algunas venidas de los grupos locales del proyecto Patrimoni, de la provincia de Castellón, que luego os comentaré, otras venidas de diferentes puntos de España y luego también otras venidas de Europa. En concreto, vinieron de Portugal, de Francia, de Italia, de Rumanía, Lituania.
¿Por qué vinieron de estos países, ¿no? Vinieron porque estamos trabajando en el marco del convenio de la Convención de Faro del Consejo de Europa, dentro de la red del convenio de Faro, precisamente intentando buscar esas redes de colaboración, buscar gente que está trabajando a partir del patrimonio para desarrollar comunidades locales. Con todas las contribuciones que recibimos en esa primera fase, pues fuimos generando un volumen de conocimiento sobre diferentes puntos de partida sobre lo que puede ser, lo que puede servir ese patrimonio cultural, sobre de qué va ese patrimonio cultural. Es más que piedra, es sentimiento. Con todo ese trabajo, hemos preparado una publicación. Ahí tenéis en esa transparencia pues una de las aproximaciones que nos llegaron de Iciar Luri. Pues, por ejemplo, para ella patrimonio era ese tesoro que, igual que en el aire, cuanto más intentas cogerlo con tus manos, menos puedes retenerlo. Como podéis ver, son definiciones no al uso de lo que es el patrimonio cultural, pero que nos sirven para entender un poco la dimensión, la complejidad, la riqueza de lo que es y lo que sentimos que es el patrimonio cultural. No con la necesidad de tener una definición, sino con la idea de someter un poquito a tensión el concepto sobre patrimonio cultural, para que a partir de ahí cada uno de nosotros reflexione sobre qué es patrimonio cultural para nosotros. Precisamente el libro este libro que hemos publicado, que puede descargarse en la dirección que podéis ver ahí, no tiene ninguna conclusión más que cada uno saque la suya propia. Hablando un poco de la Convención de Faro que os comentaba antes, quería introducir el concepto de comunidad patrimonial. Según la Convención de Faro del Consejo de Europa, la comunidad patrimonial está formada por personas que valoran aspectos específicos de un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a generaciones futuras en el marco de la actuación de los poderes públicos. Lo que nos interesa de la definición de comunidad patrimonial es el hecho de que la persona se sitúa en el centro y la persona es quien decide de manera legítima sobre su patrimonio. Es un punto de partida para definir y establecer acciones para proteger, conservar, definir, dar a conocer, etcétera, ese patrimonio cultural que, por otro lado, es suyo y reivindicamos esa apropiación de ese patrimonio. En definitiva, de lo que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos haciendo en el proyecto Patrimoni, es de la necesidad de establecer redes de personas, redes de intercambio, redes que generen conocimiento, un conocimiento que sea compartido, que pueda ser utilizado por el resto. Es muy difícil inventar la rueda todos los días. Si alguien la tiene, pues qué bueno sería que la compartiéramos para a partir de ahí poder trabajar juntos y mejorar, ¿no? Entonces, pues es una definición que sacamos, un hashtag que ponemos de vez en cuando. Redes son amores, ¿no? Benditas redes. Menos mal que tenemos esas redes para poder compartir lo que estamos haciendo y para poder llegar hasta donde no podemos llegar de otra manera, que no es poniéndonos en contacto con otras personas y pudiendo trabajar juntos para mejorar no solo nuestros proyectos, sino todos los proyectos que tengamos. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que probablemente muchas de las problemáticas que tenemos en cada uno de nuestros proyectos, de nuestros grupos, etcétera, sean comunes, las soluciones probablemente sean diversas. Diversas porque cada uno, a partir de su trayectoria, de su experiencia, de su maleta, podrá aportar una solución definitiva. Entonces, a una problemática conjunta, si tenemos unas buenas redes, un buen trabajo conjunto, podemos establecer una variedad y una riqueza de soluciones posibles que nos ayudarán a trabajar mejor. Antes de empezar a explicar el proyecto Patrimoni, había puesto esta transparencia, que es un poco el punto de partida para el mismo proyecto, ¿no? El proyecto Patrimoni se aloja dentro de la Universidad Jaume I de Castellón, por lo tanto estamos hablando de la institución, como antes ha comentado Benito, y precisamente uno de los puntos más importantes, uno de los retos, una de las grandes preguntas es cuál es la relación o cuál debería de ser la relación entre la institución y el territorio, pensando en que puede ser de muchas formas. Puede actuar la institución en el territorio, contra el territorio, para el territorio, desde el territorio, sin el territorio. Estoy seguro de que para cada una de esas frases que os he dado tenéis un planteamiento diferente o estáis pensando en una institución que está actuando de una determinada manera y no de otra sobre el territorio. ¿Cuál es la mejor aproximación? Es una pregunta que lanzamos al aire que si queréis luego la podemos plantear, ¿no?
cualquier caso, nosotros del programa de extensión universitaria, la institución intenta ir con el territorio y el territorio, incluyendo al territorio, para intentar que sea un proceso compartido, mantenido en el tiempo, que se desarrolle. El proyecto Patrimoni es una iniciativa que surge, como he dicho antes, de la Universidad Jaume I, del programa de extensión universitaria. Es un proceso, una iniciativa que lo que ofrece es acompañamiento técnico a grupos locales para que puedan desarrollar sus proyectos. Es importante precisar que son sus proyectos sobre conocimiento y desarrollo, socialización del patrimonio cultural. Como podéis ver ahí en el mapa, en esta transparencia, la provincia de Castellón, toda el área que está pintada en rojo son poblaciones menores de 5.000 habitantes. El programa de extensión universitaria trabaja con estas poblaciones, con el interior de la provincia de Castellón, ofreciendo ese acompañamiento técnico para que puedan desarrollar sus, vuelvo a repetir, sus proyectos culturales. Estamos planteando de esta forma una aproximación de la institución de la universidad al territorio que se sale de lo que es la aproximación tradicional de la institución a esos grupos locales. La forma tradicional, la forma en la que normalmente la institución se aproxima al territorio, pues se puede basar, por ejemplo, en un grupo de investigación que necesita hacer un proyecto de investigación que se define en la institución, en la universidad en este caso, con los planteamientos que vienen desde la universidad, desde ese grupo, y del territorio lo único que hace es extraer esa información para generar un conocimiento que nunca volverá al territorio. Frente a ese modelo, el modelo que planteamos desde la Universidad Jaume I de Castellón, desde el programa de extensión universitaria, es un proceso de acompañamiento horizontal en el que la universidad forma parte de esos procesos compartidos. De manera muy rápida, comentaros que por el año 2001, es una asociación cultural en un pueblo del norte de la provincia de Castellón, que se llama Olocau del Rey, contactaron con la universidad diciendo, pues en nuestra asociación queremos catalogar nuestro patrimonio cultural, pero no sabemos cómo catalogar. ¿Podríais mandar a alguien que nos hiciera un curso de catalogación para que nosotros aprendiéramos a catalogar nuestro patrimonio cultural? En ese momento la universidad me mandó a mí para intentar pues, aproximar las herramientas de catalogación del patrimonio. Hicimos diferentes sesiones de trabajo. En una explicamos pues, el catálogo de catalogación de fotografías antiguas, por ejemplo, catalogación de objetos tradicionales, historia oral, memoria oral, edificios, etcétera. Cuando terminamos esas 20-25 horas de formación, las personas de la asociación cultural nos dijeron, pues muy bien, muchas gracias, pero si ahora nosotros realmente queremos hacer un proyecto mantenido en el tiempo para realmente catalogar nuestro patrimonio cultural, ¿podéis seguir viniendo? La pregunta es clave, ¿no? La pregunta realmente era, ¿cuál es el rol de la institución en todo esto? ¿Nos vais a dar la formación, nos vais a explicar las cosas y desaparecéis? ¿O es posible mantener una relación, si puede ser como iguales, a partir de la cual comenzar a desarrollar un proyecto, nuestro proyecto? Estuvimos un año trabajando con ellos y a partir de ese proyecto se desarrolló una exposición que fueron los oficios y las fiestas, una exposición que diseñaron el grupo de la Asociación Cultural Miguel de Cervantes. Para llevar a cabo esa exposición hicieron una campaña de recogida de fotografías antiguas, de objetos tradicionales, implicaron a toda la población, historia oral, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el principio un poco de la forma como la que empezamos a trabajar con el territorio. Un proceso que se ha mantenido en el tiempo, que desde 2001 se ha ido generando con pequeñas acciones, pequeños proyectos en grupos locales que por la provincia de Castellón se han ido desarrollando hasta el año 2008, en el que los propios grupos vuelven a plantearle una demanda, una exigencia a la universidad. Sabemos que estáis trabajando en otros pueblos, queremos conocer lo que están haciendo. Queremos compartir nuestras problemáticas con las de los otros grupos para mejorar entre todos. Esa demanda, esa exigencia por buscar esos puntos de encuentro hace que la universidad se plantee la realización de un proyecto con una coordinación para intentar buscar esos puntos de encuentro que vertebraran las diferentes iniciativas locales hasta ese punto, para que no solo se trabajaba a escala local, sino para que también se trabajara a escala supralocal
y se generaran espacios, en esos espacios de encuentro se pudieran desarrollar pues acciones de reflexión, análisis, etcétera, etcétera. Bueno, el proyecto Patrimony no es solo los tres puntos principales que ofrece el proyecto Patrimony sería, por un lado, el acompañamiento para que los grupos locales puedan desarrollar sus proyectos sobre conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural. En segundo lugar, sería la formación necesaria para que ellos mismos puedan desarrollar sus proyectos. Y el tercero, el desarrollo de puntos de encuentro desde los que reflexionar, analizar, buscar soluciones a las problemáticas, retos, etcétera, sobre patrimonio cultural. Pero no solo eso. El proyecto Patrimony también es un laboratorio. Y como laboratorio es un espacio para análisis, estudio y prueba de metodologías para la socialización del patrimonio cultural. En definitiva, un espacio para generar un conocimiento que pueda ser compartido. Con todo esto, el proyecto Patrimony es una red de comunidades patrimoniales, una red de grupos que están trabajando a nivel local para desarrollar sus proyectos, pero sin perder de vista esos espacios compartidos desde los que iniciar acciones para desarrollar ese conocimiento que estábamos buscando. A modo de ejemplo, pues de manera muy rápida, porque tengo dos minutos, pues comentaros en Viver, un pueblo de la provincia de Castellón, 1.536 habitantes, grupo de personas que querían conocer e inventariar la cultura material e inmaterial del vino. Después de dos años analizando la cultura material, hablando con las personas mayores para ver cómo era el cultivo tradicional de la uva, los diferentes procesos, los espacios de vino, los objetos, la comercialización, etcétera, pues toda esa información la volcaron en la escuela y desarrollaron junto con la escuela un proyecto de educación patrimonial de dos días de duración en los que el grupo de la recuperación de la cultura material del vino junto con la escuela estuvieron durante dos días a los 120 niños de la escuela enseñándoles por los diferentes momentos del vino, los diferentes objetos, probaron el mosto, etcétera. Una actividad de educación patrimonial muy sencilla que sirvió para transformar a la población. Otro ejemplo, el CIRAT, una pequeña población de 220 habitantes, con un museo, un pequeño museo de etnográfico que se hizo a finales de 1999 aproximadamente, con las contribuciones de los diferentes vecinos que aportaron, pues una familia donó el traje de boda de sus abuelos, otra familia por los aperos de labranza. Con todo eso hicieron un pequeño museo del cual se sentían muy orgullosos, pero lo que suele pasar en este tipo de museos cuando es un pueblo tan pequeño, no hay dinero para mantenerlo. Entonces es un museo que estuvo vivo, curiosamente, mientras el proceso de formación del museo. Y justo cuando se inauguró el museo, cayó. Prácticamente murió. No murió, quedó en coma, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no había una persona para abrir todos los días, faltaba esa dinamización, faltaba toda una serie de cosas que pueden pasar en este medio rural, ¿no? Hace como cuatro años contactaron con la universidad y nos dijeron, oye, queremos situar en el centro de la actividad social, cultural y política de nuestro pueblo el museo. Y queremos hacerlo nosotros. Desde ese momento están trabajando para la conservación preventiva de las piezas, para buscar una nueva musealización, museografía, para poder tener en breve, cuando se pueda, un nuevo museo que realmente ocupe la función y desarrolle la función que nunca tuvo. En definitiva, son proyectos en los que la universidad no dirige. La universidad simplemente está en el territorio, forma parte de esos grupos, está presente en esos procesos mantenidos en el tiempo a medio y largo plazo, con grupos muy especiales, grupos de gente voluntaria, asociados o no, en definitiva, personas que están interesadas en conocer su patrimonio y que demandan a la institución pública, lógicamente, los recursos necesarios para hacer posible su proyecto. Porque, en definitiva, no es social, no se trata de una legitimidad social, tampoco cultural, o también cultural, también, por supuesto, política. Lo dejamos ahí de momento.
Muchas gracias, Jaime. Gracias. Bueno, yo creo que el proyecto Patrimonio es un ejemplo paradigmático en esa deconstrucción o cuestionamiento absoluto de las categorías tradicionales, ¿no? O la categoría tradicional de patrimonio, ¿no? Y también es una puesta en cuestión también del patrimonio como recurso esencialmente económico, que ha sido la dimensión que ha primado especialmente en el ámbito rural durante todas estas últimas décadas, para concebir el patrimonio como un recurso esencialmente comunitario, ¿no? Puesto al servicio fundamentalmente de las personas, que son las que deciden qué es patrimonio y qué no. En ese sentido, gracias, Jaime, de nuevo. Jaime, Jaume primero, Ángel Portolés, por tu exposición. Continuamos con Sergio Rodríguez, él va a presentar el proyecto Vamos a la Ciudad Ahora, pero nuevamente vamos a movernos a esos espacios de intermedios híbridos a través del proyecto Jardín Cosmopolita. El proyecto Jardín Cosmopolita es un proyecto que a mí particularmente me seduce muchísimo. Él mezcla muchísimas capas. Hablamos de cartografías, hablamos de ciencia, hablamos de historia, hablamos de naturaleza en la ciudad. Hablamos de estrategias basadas en la naturaleza también, la relación de las personas en el espacio público con esos bienes naturales también en la ciudad, que a veces es una relación excesivamente basada o únicamente basada en aspectos decorativos, ornamentales, estéticos, y cómo ese concepto de ruralidad, ¿no?, de saberes tradicionales, nos puede llevar a otras formas de relacionarnos en la ciudad con esos bienes naturales, que es la grieta que quizá, ¿no?, abre este proyecto. Y los interrogantes que pone encima de la mesa, ¿no, Sergio, verdad? Pues tienes la palabra. ¿Podríamos bajar un poco la luz? Y así os podéis echar una siesta, si no os gusta. me llamo Sergio Rodríguez, formo parte de un colectivo que se llama Nomad Garden, está allí Salas también, pero en realidad Jardín Cosmopolita forma parte de un festival de iluminación navideña que se llama Luces de Barrio, lleva 4 años, y es una red institucional, movimientos sociales, artistas. Está el ayuntamiento a través de Isabel Ojeda, está el Mandaito, Surnames, y más de 120 artistas y creativos que han intervenido, y más de 1.000 personas pertenecientes a grupos sociales en estos 4 años. Antes de ir directamente a Jardín Cosmopolita, voy a explicar brevemente, voy a poner algunas imágenes sueltas del festival por mantener un diálogo con las ponencias anteriores que me han parecido muy interesantes. De hecho, agradecer también que nos haya invitado Benito porque estamos aprendiendo mucho. Luces de Barrio es una cosa muy simple, es un festival de iluminación navideña, solamente que no se hace a través de operaciones artísticas exequo, sino que la propuesta fue buscar jardines emergentes en la ciudad, cultivados por colectivos cívicos a lo largo del tiempo, y asociarle a artistas para iluminar momentáneamente durante la Navidad esos espacios. Eso quiere decir, y es algo muy interesante con lo que se está hablando esta mañana, que en la ciudad hay un montón de lugares no institucionalizados, no son parques, no son jardines, en el que un montón de colectivos, muchísimos, están cultivando o proponiendo nuevas relaciones entre la naturaleza y la cultura y la sociedad. Bueno, están proponiendo nuevos modos de vivir, espacios productivos frente a los espacios ornamentales. Me parece muy interesante de Marc, de María también, hablando de este señor que salía en Évole plantando especies, o de Joan, ¿no? No tanto el espacio de la ruralidad o de la agricultura, ¿no?, como la ruralidad entendía como aquellos espacios donde todavía había un componente de producción y de responsabilidad sobre el entorno, sobre la construcción del medio, muy patente de las personas. Eso, las ciudades están muy institucionalizadas. Hemos dejado en terceros o en instituciones el cuidado de las cosas, nuestra involucración en ellas, y sin embargo en estos espacios pasa todo lo contrario. Hay gente que normalmente están además fuera del mercado laboral, son niños mayores, parados, que necesitan también fijar sus aspiraciones, tener una utilidad en el medio, construir proyectos a largo plazo, y están produciendo jardines, huertos, viveros que después se reproducen en otros lugares, ocupando pequeños espacios para la comunidad, pequeñas calles, colegios que están intentando rehabilitar y hacer estrategias de
acoplarse a las nuevas condiciones climáticas a través de acciones vinculadas a la naturaleza, o casos como este simplemente que comunidades no de Sudamérica pues se apropian de ciertos espacios para jugar al pickleball, ¿no? Y además lo hacen bajo especies de árboles que son las naturales de su entorno, ¿no? En este sentido me gustaría poner antes de empezar en énfasis tres cosas. Uno, en la ciudad también hay espacios, nuevos espacios de producción y de construcción de nuevos mundos. Yo creo que el arte y la cultura tiene como una de sus misiones más importantes como la de visualizar esas otras posibilidades, y en este sentido creo que esto también es cultura. Están construyendo nuevas relaciones, eso es algo muy interesante, y nuevos modos de vivir, de establecer redes de alimentación, de circuitos económicos, incluso alternativos, algunos muy, muy interesantes. Y después también la visión que Mercedes lo ponía del artista, ¿no? Como, o de los creadores, como una figura no tanto de creación de elementos exequos más o menos contextualizados o descontextualizados, sino como mediadores y soporte de esas otras acciones, de esas otras palabras que estos colectivos están realizando. En verdad son como pequeñas romerías, pequeños ritualizaciones, ¿no? De las experiencias que vienen desarrollando durante mucho tiempo estas personas, ¿vale? Sin embargo, y en este sentido, como la compañera Vanessa, no solamente intentamos rescatar a los colectivos sociales que están, ¿no?, movilizando todos estos discursos y estas prácticas. También intentamos rescatar qué nos están contando las plantas, las especies que están alrededor y que están siendo utilizadas en estos procesos, ¿no? Esta imagen la pusimos porque cuando la publicamos la primera vez había coincidido con un eclipse, ¿no? Y es como cuando todo el mundo, lo cotidiano es muy difícil a veces de ponerlo en valor, hay que como verlo un poco como para prestarle atención. Pero se ha dicho aquí ante Mercedes también, y creo que, bueno, y Joan también, la necesidad de, para hacer cualquier cosa, reconocer lo que tienes alrededor, saber cuáles son las cualidades, saber cuáles son sus nombres, saber lo que trae con ella, ¿no? Y eso nos ha parecido un caso esencial dentro del proyecto, y entonces, antes de hacer cualquier acción, que estamos normalmente entre tres y seis meses y después continuamos con más o menos con esas comunidades, hay un trabajo de salir allí al campo, a la ciudad, y dar paseos e intentar nombrar, identificar, reconocer con las historias propias, pero también con las historias que traen las plantas, como con su memoria foránea, que a veces es incómoda y no las escuchamos. Nos parece que los naranjos amargos son de Sevilla y vienen de lugares muy lejanos, ¿no? Y entonces era como extraer esas voces, ¿no? Y empezamos a trabajar desde el principio con la idea de construir un gran atlas botánico de la ciudad, pero un atlas que tuviera muchas dimensiones, no solamente fuera científico, sino que también cupieran otras voces, ¿no? A nosotros nos gusta la idea esta de como de cadáver exquisito, ¿no? Donde una mujer puede hablar de la cinta de su patio, pero a través de un científico puede hablar de cómo la NASA está utilizando esa planta para depurar el aire interior en las naves espaciales, ¿no? Y que esto absorbe unas cantidades de CO2, pero también, ¿no?, hay otros relatos más íntimos. Esa combinación nos parecía muy atractiva. Y la otra también, que es esta imagen, que por la similitud con el eclipse, que una compañera la hablamos anoche, es la idea de construir cartografías como los mapas estelares, ¿no? Pellicer siempre decía una cosa muy bonita que a nosotros nos gusta mucho, que es la idea que decía, oye, los mapas estelares, las estrellas al principio no sabíamos nada de ellas ni que se movían porque no las habíamos nombrado. Cuantito las empezamos a nombrar, vimos que se movían, ¿no? O sea, te tienes que dar cuenta para eso, pero además es un texto que está construido por un montón de relatos, por un montón de civilizaciones, ¿no? Es decir, en el cielo también estamos proyectando, ¿no?, nuestras propias aspiraciones, nuestras propias historias, y es un relato donde caben además otras muchas aproximaciones. Nos gustaba la idea esta de hacer como una cartografía botánica de la ciudad no tecnocrática, no solamente vinculada a un ejercicio de sostenibilidad técnica, sino que involucrar o arrastrar a otros principios. Estas son las cartografías un poco, ¿no? De repente lo que aparece son otros seres. Estos son parte, en este tiempo hemos trabajado con más de 250 alumnos, este año lo hemos abierto a toda la ciudadanía, y lo que vamos haciendo son recorridos por la ciudad. Cuando hacemos las intervenciones, pues vamos cartografiando el barrio, ¿no?, con diferentes estrategias,
Y vamos movilizando un contenido que junto con otras bases de datos que ya estamos trabajando como Nova Garden y otras que estamos desarrollando en otros proyectos como los del IAPH, pues hemos empezado a construir, ¿no?, una cartografía que cuando empezó este año tenía 200.000 especímenes en toda la ciudad, más de 400 especies, cada una de ellas con más de 120 datos, ¿no? Esto es, por ejemplo, un caso. Esta, por ejemplo, la subió Beas Novas. Beas Novas es ella, que con su hijo cuando va a pasear a los parques es una de las personas que más han subido en Sevilla. Han subido casi en estos tres meses 3.694 especies, ¿no? ¿Vale? Especímenes. Y cuando empezamos este año coincidió con la preparación del viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes es un asunto ahí como de atracción-repulsión, pero a nosotros siempre nos ha interesado mucho. Es el principio también de la globalización, de la colonización, de todo lo que queramos. También es un principio de un viaje científico y nosotros creemos que también hay algo muy bello en él, porque en la propia construcción, en el viaje de Pigafetta, la primera que viaja un protocientífico, pues aparecen recogidas un montón de apreciaciones sobre especies que ve por primera vez y las describe de una manera súper exótica, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar los dos proyectos nos dimos cuenta de que el 90% de las especies que describe Pigafetta por primera vez estaban en la ciudad. Y nadie sabía que eran de fuera. Muchas de ellas tienen una vinculación muy importante. Entonces esto nos hacía reflexionar también sobre cómo gestionar esa artificialidad de la que también somos hijos, ¿no? Es imposible tampoco separarnos del proceso del cual formamos parte, pero sí cómo integrarlo en otro tipo de estrategias, ¿no? Y así surge el proyecto de Jardín Cosmopolita, que la idea era básicamente trabajar durante este año, parar un poco las intervenciones e intentar trabajar sobre esta gran base de datos que se estaba formando a través de la cartografía. Entonces le dimos esta base de datos a científicos, a artistas de la ciudad, a músicos, para que movilizaran todo este patrimonio de una manera alternativa, ¿no?, creando nuevos relatos. Este es el viaje, la vuelta al mundo, que hizo Magallanes. Los colores de los diferentes espacios son el número de especímenes que hay en la ciudad procedente de ellos. Es decir, Sevilla, la naturaleza de Sevilla, el ecosistema de Sevilla, como el de otras muchas ciudades, ¿no?, pues realmente es muy cosmopolita. Todo se centra en una plataforma, es esta, que se puede ver desde móvil, de una web. Estas son las plantas de toda la ciudad que están cartografiadas. Se puede ver los aromas, las floraciones, la absorción de CO2, los frutos que hay en cada mes, ¿vale? Si nos vamos acercando, aparecen todas estas constelaciones, todos estos especímenes, todas estas especies. ¿Quién las ha subido? Hay láminas botánicas de las exploraciones, casi todas españolas, aunque hay varias que se están adaptando. Cada vez que clicas en una, pues estamos trabajando también con historiadores que nos ayudan a contextualizar de dónde provienen, cómo se vinculaban los usos y las tradiciones locales, pero también cómo se ha formado parte de la cultura, en este caso sevillana, y un montón de datos científicos, ¿no?, que se van, o cuántos hay en la ciudad. Hay ahora actualmente 412 especies, y esta base de datos pasó a un historiador que empezó a construir el relato y la comparación diacrónica, ¿no?, a lo largo del tiempo del viaje de ida y vuelta de estas especies. Pero, por ejemplo, también estuvo trabajando Esperanza Moreno, que hizo un trabajo muy sintético, pero que nos parecía muy interesante, y fue trabajar solamente con la... No se ve, no sé si se puede apagar un poco la luz, pero prácticamente lo que hace es cartografiar los espacios de donde provienen las plantas y dónde están situadas en Sevilla, ¿no? Y entonces va haciendo el viaje continuamente de cómo cada uno de nuestros barrios, cada una de las plantas que tenemos en nuestros espacios, en realidad provienen de lugares no muy alejados. Entonces va construyendo cómo en verdad cada distrito se va, ¿no?, como generando, ¿no?, a partir de una serie de seres, ¿no?, que han hecho un viaje muy extenso. Voy a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Este trabajo también es precioso. Este se hizo con Rubén Alonso de Anthropoloops y con David Solís de Data Intelligence y con nuestra base de datos. Y lo que se hizo, por ejemplo, fue asociar cada especie botánica y de dónde procede con una música procedente de ese lugar.
son músicas, pequeños fragmentos seleccionados en el mismo tono y en el mismo ritmo. Y son canciones y músicas normalmente asociadas a procesos naturales. Entonces, cada vez que vas paseando por la ciudad, según te vas aproximando a los árboles, pues se van combinando, ¿no?, estos diferentes fragmentos, pues realizando una pieza, ¿no?, donde eres tú quien decide cómo suena o no, pero que va reproduciendo, pues, en un paisaje sonoro ese paisaje botánico que tienes alrededor, ¿no? Y es muy interesante porque solamente lo puedes escuchar en el sitio, con lo cual estamos movilizando estrategias digitales, pero que están muy ligadas a la condición sinestésica de estar debajo de un árbol, estar debajo de una planta, ¿no? Y se van combinando, ¿no? Estas son, bueno, pues algunas de las imágenes, ¿no? Ahora, cuando paseas por Sevilla, puedes, de repente, ¿no?, pues tener esta experiencia, ¿no? Hay otras más complejas que estamos trabajando con matemáticos que trabajan a través de inteligencia artificial con la información, es decir, algoritmos muy similares a los que se utiliza Facebook y demás para relacionar personas, pero aprendiendo de cómo se vinculan las plantas en la ciudad, ¿no? Y es muy interesante porque podemos ver cómo incluso los diferentes distritos, pues hay ecosistemas a veces muy comunes, ¿no?, pero otros distritos que son ecosistemas totalmente diferentes, ¿no? Incluso cuáles son las relaciones, cómo las especies se suelen relacionar en Sevilla, ¿no? En este caso, por ejemplo, sabemos que cada vez los colores son las especies que suelen aparecer juntas unas al lado de otras. Muchas veces por criterios ornamentales, pero también otros por criterios realmente ambientales. Por ejemplo, las plantas tropicales solamente crecen en asociación con plantas mediterráneas que le dan sombra, ¿no? Con lo cual aparecen estos criterios de jardín de coexistencia, ¿no?, donde las cosas se necesitan unas a otras, ¿no? Incluso haciendo estudios de cómo en condiciones de cambio de absorción de CO2 o de caso de utilización del agua, unas especies son más importantes que otras. En este sentido, este proyecto también es muy bonito, es de Alejandro, y lo que hace, por ejemplo, es cartografiar la cromáticamente y aromáticamente la vegetación de la ciudad por meses, ¿no? Y entonces va reproduciendo. Lo que se ve son de dónde proceden, después las familias de plantas, después las especies y los colores de las flores, ¿no? Esto es febrero, pues marzo, abril, y como va generando, ¿no?, una serie de cartografías que van cambiando, cada vez que alguien sube un nuevo dato, estas cartografías como se van cambiando, ¿no? Este es un trabajo que hicimos con los niños de AEDI, y era una cartografía física, es el mundo representado en el mapa de Imaxion de Fuller. Aparece representado el viaje, pero también aparece, ¿no?, esos conos representan el número de especies vegetales que hay de esas representativas de esas especies en la ciudad, ¿no? Estaba iluminado. Y a la vez sirvió para el último proyecto que voy a contar de las cartografías, para un proyecto vinculado a la alimentación que se llama Senia, que está realizado con La Placita, que están trabajando con el tema de la soberanía alimenticia en la ciudad, son arquitectos y cocineros. Y con ellos lo que se estaba trabajando, bueno, de hecho, estos elementos además servían como cubreplatos, ¿no? Y cuando se abría lo que había eran canapés, ¿no? Pero lo interesante es que todos estos canapés estaban hechos con las plantas comestibles de la ciudad en ese mes. Cada mes se publica una posible carta culinaria hecha con los diferentes elementos que hay en la ciudad y se publica tanto la receta como dónde están los lugares donde se pueden recolectar esos productos. Evidentemente hay que advertir que el ecosistema urbano no permite, hay lugares donde hay mucho plomo o donde no es conveniente hacer esta recolecta, pero hay dos cuestiones aquí que me parecen de extremadamente importancia para lo que se ha hablado aquí, ¿no? Uno, la ciudad como espacio productivo. A veces como porque lo cultiva o a veces porque lo recolecta, ¿no? Yo creo que en este sentido hay algo muy interesante que Levi Strauss también ponía, era la sociedad de recolectora también necesitan una interpretación con el territorio y una cercanía y un conocimiento muy grande. Y después la otra era el concepto de Senia mismo, ¿no?, que era un concepto griego donde se celebraba la hospitalidad, pero la hospitalidad de igual a igual. Tú no invitabas a alguien a tu casa a comer. Lo que le daba es la oportunidad de tener los alimentos y la cocina para que de repente pudieran cocinar. Y la Senia en la ciudad significa una ciudad que permite ser recolectada por todos y cultivada por todos y donde las cosas realmente, democráticamente, están a la mano de igual a igual, ¿no? Y este concepto de Senia también me parece muy interesante de asociar a un posible concepto de ruralidad o de espacios de producción, ¿no?
Y bueno, ya está, todo se expuso en una exposición Calavera, un jardín con las plantas de Magallanes. Y realmente es un proceso abierto en el que pretendemos estos 4 años como seguir construyendo relatos con la gente de Sevilla, con estos colectivos y, bueno, poco más. Esta vez. Lo apagas, claro. Pues yo creo que por extraer un par de ideas, ¿no?, de toda esta avalancha de, ¿no?, de pensamiento que nos ha, ¿no?, ha compartido Sergio con nosotros, quizá un poco recuperar, ¿no?, o subrayar esa idea del mapa o la cartografía como artefacto civilizatorio, ¿no?, muy conectado además hoy en día a los mapas neuronales, a la idea de hipertexto, ¿no?, a través de las redes virtuales, y que nos permiten pensar desde una óptica cosmopolita y también de proximidad al mismo tiempo, ¿no?, nuevamente, ¿no? Y por otro lado, también conectando con el concepto de ruralidad, es la necesidad nuevamente de dar nombre, ¿no?, de nombrar las cosas. En los contextos rurales, la naturaleza, las plantas tienen uno o varios nombres. En cambio, en los contextos urbanos, las plantas no las conocemos, ¿no? También viene a la cabeza un poquito lo que decía la Wittgenstein, ¿no?, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Si no sabemos cómo se llaman las cosas, no tenemos el conocimiento de ellas. Por lo tanto, yo creo que un proyecto como el de Jardín Cosmopolita, que trata de recuperar el nombre de las cosas, es un proyecto de absoluto conocimiento de nuestro entorno para entenderlo, para intervenir sobre él y, sobre todo, para construirnos como ciudadanos, ¿no? Y sin más, damos paso al tercer y último proyecto de esta ronda, que es el Festival Agroqueer de Ulloa en Lugo, en Galicia. Ellos trabajan fundamentalmente con la necesidad, creo que fundamental e imperiosa, que es un tema sobre el que hemos reflexionado mucho en Cultura y Ciudadanía y en el Foro Rural, que es la necesidad de actualizar simbólicamente el espacio de lo rural, ¿no?, y concretamente en el ámbito festivo, ¿no?, que es uno de los espacios, por definición, donde se está y se representa la vida social de las comunidades rurales, ¿no? Y lo que hace Agroqueer es actualizar esos imaginarios simbólicos, integrar también con un sentido de integración y posicionar esos contextos rurales a nivel simbólico, insisto, en el siglo XXI. También para evitar muchas veces esos procesos de huida de la ciudad, ¿no?, de esas disidencias de género que muchas veces se sentían obligadas a ello en las décadas precedentes, ¿no?, sobre todo también incidiendo en la necesidad de fijar la población en esos sitios y formar parte de esas comunidades, ¿no?, intergeneracionales, intersexuales, interafectivas. Para presentar a Agroqueer tenemos a Luisa y a Gina, que nos van a hablar del proyecto. Claro. Y yo también quería decir que bueno, pues tenemos aquí al crowdfunding de Goteo, que estarán interviniendo mañana, y ellas en concreto tienen un proyecto de crowdfunding con Goteo, por si os queréis animar a participar. Gracias. Pues muchas gracias, Benito. Hola a todos, gracias por invitarnos a participar en este maravilloso foro. Y bueno, el Festival Agroqueer de Ulloa es un proyecto en el ámbito rural que es autogestionado, autofinanciado y sin ningún ánimo de lucro. Se celebra desde hace 5 años en el Centro Demográfico de Galicia, en el corazón de Galicia, que es la comarca de Ulloa. Esta iniciativa surge por la inquietud de 8 personas que somos totalmente distintas, muy diversas, tanto en edades como en profesiones como en orientación sexual, que lo que en un principio pretendíamos era visibilizar y reivindicar la diversidad afectiva y sexual en el ámbito rural, que era lo que se pretendía en un principio y lo estamos consiguiendo, ¿verdad? No sé si... Vale. Sí, sí. Bueno, nos hemos apoyado en los significados que se les dio a los 8 colores de la bandera original, como se concibió para la lucha LGTBIQ+, un poco para iros presentando nuestro proyecto. El primer color, que de hecho se perdió por el camino, es el rosa, y representa la sexualidad, ¿no? Y como decía Luisa, la compañera, bueno, efectivamente lo que pretendemos en un principio, cuando nos juntamos este grupo de amigas que habitamos el rural, y para nosotras tenemos muy normalizado, muy naturalizado en nuestra comunidad, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, somos visibles, ¿no?
Nos planteamos a dónde nos vamos este año a manifestarnos por el orgullo y dijimos, ¿por qué no hacemos nuestra propia manifestación del orgullo? ¿Por qué nos tenemos que mover a las ciudades cuando en realidad podemos visibilizar un rural que efectivamente es muy diverso, afectiva y sexualmente, aunque en el imaginario colectivo se pueda ver de otra forma y con razón, ¿no? Hay muchas razones para que no se vea el rural así, pero nuestra realidad era diferente y se nos ocurre que podría ser una buena idea plantear visibilizar este modelo alternativo a un poco a la visión urbanita que se tiene del modelo gay, ¿no? Que implica, bueno, pues un modelo muy concreto, un nivel adquisitivo muy concreto, una forma muy concreta a la que tienes que encajar, y al fin y al cabo ninguna de nosotras, las que organizamos el festival, nos sentimos identificadas con un poco esta imagen que se da, o este nicho que permite el sistema para ser gay, lesbiana, trans o lo que quieras, y decidimos, bueno, lanzarnos con este proyecto. Color Rojo, que habla de la vida, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo, nosotras, como se ha comentado a lo largo del día de hoy, existen muchos rurales y existen muchas formas de habitarlo, y nosotras no pretendemos visibilizar. Nosotras, al fin y al cabo, lo que estamos es visibilizando nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras inquietudes culturales o personales incluso, y cómo las vivimos, ¿no? Como decía Luisa, somos un grupo muy, muy diverso y de diferentes procedencias, diferentes orientaciones sexuales. Mismo Luisa, como ejemplo, ella goza o podría gozar de todos los privilegios de pertenecer a la norma, al ámbito heteronormativo, y sin embargo ella, como otras personas del colectivo, deciden cooperar y aliarse para que le demos forma a un imaginario creado de cómo podría ser el rural que queremos habitar, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente color, que es el amarillo, la luz del sol. Para nosotras, cuando imaginamos este modelo de festival, bebemos mucho de los modelos que existían en nuestra comunidad rural, que en el caso de Galicia en concreto son las romerías, ¿no? Que no dejaban de ser eventos diurnos en el que se juntaban toda la comunidad, que se movía la gente desde todas las aldeas, casi una suerte de romería o peregrinación, a un espacio natural, generalmente carballeiras, que era lo que abundaba en Galicia, para generar ellas mismas su propia música, compartir la comida, ¿no? Y un poco lo que pretendemos es beber de estos modelos tradicionales. Lo que tenemos es un festival que pretende abarcar la diurnidad, aunque también tenga sus ambientes nocturnos y festivos de noche, pero lo que queremos y lo que intentamos fomentar es que se genere un espacio intergeneracional en el que, bueno, pues como veis, hay cabida para todas las edades. Desde las personas más mayores que habitan nuestra comunidad y se acercan desde las aldeas, que personalmente para nosotras es algo que nos emociona muchísimo, y creemos que esto sucede porque, bueno, al fin y al cabo, al estar viviendo este modelo tradicional y diurno, con música tradicional, al final son modelos que estas personas comprenden y en las que se sienten integradas, porque es la forma que han tenido toda su vida de celebrar y de juntarse y de compartir en comunidad. Y después lo que sí que intentamos fomentar desde un lugar ya más consciente es que también hay un espacio para las más peques, ¿no? Y tenemos siempre espacios de cuentacuentos, de actividades vinculadas a la naturaleza y a las niñas, porque nos gusta pensar en nuestro festival pues como un espacio en el que acabemos todas, ¿no? Y en el que convergemos al final un montón de generaciones, de gente de diferentes ámbitos, de lugares, y en el que al final, en este transcurso de los últimos 5 años, hemos visto que se genera un ambiente súper sano y súper bonito. Bueno, la naturaleza, ¿no? Como nuestra reivindicación, aunque parte, la idea del festival parte de reivindicar un rural sexual y efectivamente diverso, al fin lo que os comentaba es que lo que estamos es volcando nuestras vidas y nuestras inquietudes, ¿no? Y nuestras inquietudes pasan por poner en el lugar central la naturaleza, ¿no? Que al final para nosotras es lo que nos hace querer habitar el espacio rural de forma muy importante, ¿no? Y creemos, o sea, es totalmente transversal
a nuestro festival, a nuestro proyecto, la ecología y el feminismo, ¿no? Tenemos diferentes formas de poner en valor nuestro patrimonio natural, material e inmaterial, y a lo largo de 5 años hemos trazado diferentes estrategias, porque creemos mucho, ¿no?, en un concepto que cada vez está más en boca de todas, que es que no tenemos que normalizar cómo somos, no tenemos, porque que es normal es un concepto un poquito difícil de clasificar, ¿no? Quizá tenemos que ser naturales, y creemos que los ecosistemas, para estar sanos, tienen que ser ecosistemas diversos, y creemos que de esa misma forma los ecosistemas sociales, ¿no? Si no, es muy importante que pongamos en el centro que seamos naturales y que seamos quienes queremos ser, ¿no? Y que tengamos espacios seguros en los que poder mostrarnos de esa manera. Por supuesto, al ser un festival, ¿no?, al final la cultura y el arte juegan un papel muy importante, y nosotras, a la hora de escoger nuestros contenidos culturales, intentamos siempre que las propuestas que traemos beban de las raíces culturales, en este caso nuestra comunidad, de Galicia, pero siempre revisitadas, ¿no? Y para nosotros es muy importante cuidar que tenga una perspectiva de género, y bueno, que hay muchos. Para nosotras es muy, muy agradable descubrir que cada vez hay más propuestas culturales que de alguna forma están bebiendo de la tradición y revisitándola, y cada año creemos que no tenemos más nicho para encontrar más propuestas que encajen dentro de un concepto muy complejo, que es nuestro concepto como agroqueer. ¿Qué es exactamente una propuesta agroqueer? Pues ni nosotras mismas sabemos cómo definirla o cómo. Pero bueno, lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez hay más personas con esta inquietud en todas partes del mundo, ¿no? Están volviendo un poco a las raíces y revisitándola y repensándola, ¿no? Hemos tenido muchas propuestas en Agroqueer, en festival muy, muy interesantes, de personas que han ido a hacer recogidas, que se han ido a buscar a las personas más mayores, a las aldeas más remotas, que han hablado con ellas, les han recogido su música, sus cantos populares que se estaban perdiendo, sus testimonios, ¿no? A personas mayores hablando de temas tabús, como son la sexualidad, cómo fue la sexualidad, cómo la vivieron, y después dándole una forma de teatro o musical, y nos las traen para que todo eso no se pierda. Y un poco es lo que buscamos nosotras a la hora de ofrecer lo que queremos ofrecer en nuestro festival, ¿no? Dar espacio a todas estas personas que están haciendo esta labor súper importante, ¿no? Bueno, la armonía, ¿no? ¿Cómo integramos nuestro festival Agroqueer dentro de la comunidad en la que vivimos? Es uno de nuestros grandes retos, de hecho es uno de los retos que tenemos para la edición de este año, y es, al fin y al cabo, que todo el pueblo y que toda la comunidad sienta el festival como algo propio y no como algo alieno, que no te pertenece si no eres alguien que te identificas con el término agroqueer, ¿no? Desde que nos cosan en Creaciones Gaspar Monterroso las banderas agroqueer de 8 colores, porque no existen, no se pueden comprar, y ellas mismas se encargan de hacer las banderas para todos los festivales, a implicar al concello de nuestro pueblo, a buscar que el festival cada vez abarque espacios accesibles para todas, ¿no? Esta es una de las razones por las que este año hemos decidido no hacer el festival en un espacio cerrado, con entrada. Al fin y al cabo necesitamos autofinanciarnos, y hemos hecho el crowdfunding con la Fundación Goteo, que creemos que no se pueden poner puertas al campo. Y en este caso creemos que es más fácil que se acerque todo el mundo al festival, incluso la gente del pueblo, y que sean, si es todo en espacios abiertos. También para poner en valor los espacios naturales y que se cuiden, ¿no?, que no queden como algo en desuso. Y bueno, ya para acabar, creemos que el espíritu, que es el color morado de la bandera, ¿no?, el espíritu que nos mueve. Creo que se ha hablado mucho a lo largo del día del nuevo paradigma, ¿no?, que queremos crear, imaginar, o al que le queremos dar forma. Para nosotras, este nuevo paradigma tiene que pasar porque empecemos a organizarnos, a cooperar, a co-crear conjuntamente en pequeños grupos, en grandes grupos, no importa, al fin y al cabo, ¿no? Pero
no creo que se nos haya enseñado a cooperar y a trabajar en equipo. Al fin y al cabo, los retos más grandes que hemos descubierto nosotras organizando este festival, sin ser activistas de base ninguna, estamos todo el tiempo aprendiendo, estamos como evolucionando a medida que evoluciona el proyecto, los retos más grandes han sido a nivel personal. Ha sido a nivel de ponernos de acuerdo, de saber gestionar los conflictos, de cosas que nadie nos ha enseñado a hacer y que creemos que es importantísimo que dejemos de delegar el paradigma que queremos crear en las instituciones, que en realidad es el paradigma, ¿no? Las instituciones o otras personas que generalmente están ajenas a nuestra problemática, tenemos que, tiene que pasar porque nosotras aprendamos a crear en conjunto, ¿no? Y creo que las historias rurales están llenas, por lo menos en nuestra comunidad, de estos pueblos, de estas pequeñas aldeas en las que quedan solo dos vecinos que se enfadaron hace 30 años y no se han vuelto a hablar. Somos las únicas que vivimos y no nos hablamos. Pero es que también está lleno todavía de personas, de aldeas, que llevan 30, 40 años juntándose todas las vecinas para cooperar y poner juntas el maíz, para cooperar, poner juntas el trigo o gestionar sus montes comunes, sus bosques, sus espacios. Ese es el modelo del que creo que tenemos que beber y aprender, ¿no? Del que se puede y se debe, aunque suponga un esfuerzo, aunque no sepamos muy bien cómo, empeñarse en que podemos crear juntas y que tenemos que hacerlo así, ¿no? Que no hay otra alternativa. Nos ha faltado un color. El naranja. Entonces, bueno, el naranja lo trabajamos a través de la salud, ¿no? El enriquecimiento personal que nos aporta a nosotros este festival y nos hace ser mejor personas. Es como una curación, ¿no? Esa curación y ese buen estado de salud lo intentamos transmitir los días del festival, que se respira un amor y un espíritu tan sano y tan saludable que lo intentamos transmitir, pues eso, de forma amena y divertida. Y creo que es también... Sí, porque además creo un punto fuerte de la comunidad rural que a nosotras nos gusta mucho reivindicar es que los referentes, un solo referente, una sola persona que se visibilice como una persona diversa en el rural tiene... en una comunidad más cerrada tiene muchísimo impacto. Creemos que parte del éxito de la acogida que ha tenido nuestro festival en nuestra comunidad es que antes habían habido pioneras que se habían visibilizado como Marta, por ejemplo, ¿no? Que tiene una granja en ganadería ecológica, fue pionera en esto, pionera en ser mujer en un mundo ampliamente masculino, visibilizada como lesbiana y siempre desde el orgullo, ¿no? Que Marta hubiese sido pionera, que Lalo, que también es el más mayor, gente que rompió lanzas, hace que cuando llegamos nosotras con esta propuesta, nuestra comunidad la coge. Entonces, somos conscientes de que en ámbitos tan pequeños, en comunidades tan pequeñas, pequeños referentes son potentísimos, no pasan inadvertidos. Y un poco el visibilizarnos nosotras y nuestro proceso de sanarnos para incentivar que quizá otras personas en otros lugares se vayan animando a visibilizar sus realidades y un poco a co-crear también los espacios que quieren habitar, ¿no? Ya estaría. Ya estaría. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Yo creo que ahí justamente ellas representan la necesidad de moverse en esos espacios intermedios, ¿no? En esas zonas intersticiales que yo digo, que es donde, pues bueno, podemos encontrar las propuestas a veces más interesantes, más innovadoras, más sugerentes. Y en ese sentido yo creo que el territorio, la escala micro es un espacio extraordinario para poder ensayar, ¿no? Y experimentar propuestas singulares que a veces no encontramos en la ciudad. Y también otra forma de aproximarnos a fenómenos muchas veces urbanos, pero que en otros contextos nos podemos relacionar de otra forma con ellos. Sí. Y también la necesidad de integrar la diferencia, ¿no? Y construir a partir de estas propuestas eminentemente culturales un medio rural mucho más diverso, inclusivo, que es necesario para también, ¿no? Generar procesos de en contra de esas, ¿no? Tendencias demográficas negativas que nos preocupan a todos. Yo, si queréis, tampoco les voy a formular ninguna pregunta, prefiero que las planteáis vosotros, por lo tanto, damos la voz allí. Sí. Buenas, pues agradeceros a todos
la verdad es que todos los proyectos son muy interesantes, pero me ha gustado especialmente Jardín Cosmopolita porque no lo conocía y todas estas, me pregunto por las herramientas con las que habéis creado todas estas cartografías y todos estos mapas y esta capacidad de que la gente pueda pues compartir y subir y todo esto. Entonces, desde lo tecnológico, que es un poco desde donde vengo, si esto es un código abierto, si esto se puede replicar, si ahora otros colectivos quieran replicarlo en, yo qué sé, hacer la cartografía lo mismo en Soria o en un pueblo o en una comarca, si lo tenéis abierto o cómo lo habéis planteado. Casi no lo hemos planteado todavía. Todo es de producción propia, ¿vale? No existía nada que nos sirviera cuando empezamos a trabajar. De hecho, esta parte más un poco más asociada a la cartografía botánica sí que pertenecía al acervo de Nomad Garden, que era como el colectivo que estamos replicándolo. Y durante este tiempo lo que hemos hecho ha sido creando una herramienta, poco a poco, quiero decir, proyecto a proyecto, evento a evento, jardín a jardín, y cada vez lo va creciendo con nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, digamos que en realidad la herramienta digital es una base propia de desarrollo, hecho con informáticos, compañeros y demás, y que excede a este proyecto, quiere decir que viene construyéndose y demás. Lo que sí tenemos abierta es la base de datos. La base de datos sí la tenemos abierta y la herramienta estamos viendo ahora cómo hacemos, porque claro, asociado a este costo es que nosotros ni lo sabíamos, ¿no? Mantener servidores. Por ejemplo, la música nos pasó que para que funcionara y tener, cuando se conectaban 30 personas en la ciudad, necesitamos 10 servidores paralelos que costa más que cualquier, es decir, costaba mucho más de lo que tenemos capacidad para nosotros para poner. Entonces tenemos que estudiar cómo se hace eso. Ahora estamos sacando una app para que lo descargue cada uno y entonces cada uno el que se ha descargado ese poquito ya lo puede hacer directamente. Tenemos que estudiar cómo lo hacemos y lo estamos estudiando también con el ayuntamiento y con las administraciones cuando lo hacemos con ellos. Y nosotros que sí colaboramos y estamos dispuestos a colaborar con cualquier institución en Soria. Y de hecho parte del proyecto empezó con la lógica de que sería algo bonito que construirlo como en diáspora, ¿no? Con comunidades y con replicándose, porque evidentemente la naturaleza sería diferente. Pero si quieres hablamos y vemos cómo lo podríamos hacer. Muy bien, pues sería un placer. ¿Alguna pregunta más? ¿Allí? Justamente voy a coger ese punto del open source, ¿no? De realmente trabajar con licencias abiertas o contenidos abiertos de programación, porque es una de las partes difíciles, ¿no? Y acabas de mencionar, ostras, hacemos esto algo en abierto y cómo lo financiamos sin habernos dado cuenta que esto es costoso. ¿Cómo lo justificas y cómo lo trabajas, claro? ¿Con tu comunidad, con apoyos externos? A ver... Yo creo o con pasión, que esto me parece que creo que tú, muchos de aquí... Hay un punto de pasión y un punto de ignorancia al principio. Eso es vital para cuando te enfrentas a un problema de este tipo. Nosotros, nosotros en verdad como colectivo veníamos de trabajar con tecnologías, con una parte más científica, habíamos estado con Salvador Rueda en veces en ecología, en fin... nos apetecía mucho, nos parece algo muy atractivo el tema de la tecnología, el problema de la tecnología, de las smart cities, de lo digital, de los algoritmos, como problematización que se aparta, ¿no? Y forma parte solamente de una tecnocracia y no se aprovecha, ¿no? Por otro, o es difícil de aprovechar por otros, o para otros relatos, para construcción de otros mundos, de otras posibilidades, y solamente se queda en el mundo servicios, ¿no? Dados para terceros. Entonces, fundamentalmente, el equipo, parte del core que está detrás de Jardín Cosmopolita en su esfera privada es precisamente este problema esencial para nosotros. Es cómo construir a través de la tecnología, a través de las posibilidades que dan estos medios, otras maneras de producir o otras maneras de representar o otras maneras de que no solamente esté lo utilitario directo y que son procesos más lentos, difíciles de evaluar. Después de todo, un algoritmo es una cosa muy tonta y a veces la inteligencia artificial se reviste de una complejidad que no tiene, ¿no?
Entonces, nos parece que esos procesos de democratización y de apertura o de que formen parte de que de repente un músico pueda colaborar y mecanismos de trabajo con los que no, de repente hay alguien que le pueda ayudar, nos parece esencial, quiero decir. Digamos que es parte de nuestra aspiración, trabajar como creativamente con esas nuevas posibilidades. Y por ahora lo financiamos nosotros mismos, o igual, después que hacemos esto vamos a buscar otros jardines, a otros posibles agentes que estén interesados para ofrecerle también la posibilidad de replicarlo. ¿Alguien se anima allí? Encarna. Bueno, felicidades a los tres. Parabéns, Agroqueer. Qué orgullo, de verdad. Qué orgullo. Realmente non era unha pregunta, era decir eso, porque sengo que son as dificultades no terreo, porque sengo que supón non poder nin a cidade de Lugo facer accións sendo represaliadas por montos de por todo o sistema, co cal que o consigades facer en Monterroso, en Lugo, e que a liberdade queda non pertencer a ningunha institución que non mo sometan, que non formedes parte do sistema, de verdade que dentro micro se poden facer cousas e que hoxe que estamos en streaming a realidade está aí, ¿no? Moitísimas grazas, de verdad. Grazas. Por certo, a lo largo del día de hoy he notado unha cosa que ha habido las dificultades de comunicación y la falta, es decir, la responsabilidad que los medios de comunicación tienen en la forma de cómo se transmite, cómo se conecta y cómo son los que están creando verdaderos muros de resistencia para hacer que el sistema de lo que estamos hablando no cambie, ¿no? Entonces, para cambiar el paradigma, creo que el ejemplo está en estas microresistencias que al final van a cambiar también a esas empresas que se niegan realmente, que son cómplices de un sistema que se niega a cambiar. Los que estáis sentados ahí en esa mesa sois desde luego un ejemplo a seguir. Y decía cuando antes hablaba mi amigo sevillano, que ya nos conocemos de hace tiempo, a veces ya no es lo del software, es que empiezas con una idea, la pasión y la voluntad, y luego los muros te los van poniendo en el camino. Y luego juntos, pues los derribamos. Así que gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Lo primero, felicitar las tres iniciativas que me han parecido interesantísimas. Y yo quería centrarme en preguntarle a Ángel por el programa este de Patrimony que realizáis desde la universidad. Me queda claro que la universidad actuáis como acompañamiento técnico. Los proyectos nacen de la propia grupos ciudadanos, asociaciones, etcétera, pero es decir, ¿cuál es el soporte financiero de los proyectos culturales y cuál es el soporte financiero del acompañamiento técnico? Es decir, el encuentro me queda claro, pero lo que no sé es cómo se mantiene el programa en el tiempo. Es decir, no sé si los grupos disponen de posibilidad de acceso a financiación. Entiendo que la universidad sí da el soporte continuo al tema del acompañamiento técnico. Vale, el programa de extensión universitaria y el proyecto Patrimony están financiados por la Universidad Jaume I y por la Diputación de Castellón. Entonces, con esa financiación se financia la parte de ese acompañamiento y una parte de la formación necesaria para llevar a cabo el desarrollo de la formación que ellos necesitan para desarrollar su proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de la formación, por ejemplo, es financiada directamente por el municipio que aloja la actividad o por el grupo que demanda esa formación. Depende
dependiendo del número de habitantes, en este caso de la población que acoge esa formación, el porcentaje es uno o es otro. De tal manera que, pues, no recuerdo exactamente, ¿no?, pero por debajo de 200 personas es un 20% del coste de la actividad, de 500 a 1.000 pues un 30%, 40%, algo así, ¿no? Luego también los participantes, la gente que se apunta a esa formación, que demanda esa formación, tiene una matrícula para realizar la actividad. Entonces, por supuesto, ese dinero sirve, revierte luego para realizar otras actividades, ¿no? Esa es un poco la forma en la que se financia. Para nosotros es importante que haya una parte que se financie desde el municipio, que se financie desde la asociación, que se financie desde la gente que está directamente interesada. También como una forma de que la gente, pues, realmente, pues, apuesta por esa formación, se toma interés y desarrolle esa formación, que es la que necesita para desarrollar sus proyectos. Bueno, pues muy breve, por favor, porque ya estamos fuera de hora. Sí, son dos preguntas para las compañeras de AgroQueer. Una es, ¿cómo creéis que influye el festival el resto del año en vuestra zona? Y la segunda es, si creéis o qué creéis que sería necesario para replicar un festival de estas características en otras zonas. Pues yo voy a empezar respondiéndote la segunda pregunta. Que, bueno, una de las cosas que más nos alimenta, ya pese a que es muy costoso a nivel personal llevar este festival, porque lo hacemos totalmente, bueno, sin experiencia y como sin ánimo de lucro, etcétera, seguimos haciéndolo porque recibimos feedback muy bueno, tanto de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de gente que nos agradece, como estamos viendo que hay muchísimas réplicas y cada vez más, y en cuestión de muy pocos años se ha multiplicado, no solo a nivel territorial en Galicia, que en realidad es increíble la cantidad de réplicas o de proyectos muy similares que han surgido y cada vez más y con más, sino a nivel nacional también. Estamos viendo, será quizás el momento, ¿no?, el zeitgeist de que esto suceda, pero está sucediendo. Hay muchísimas réplicas en todas partes y una de nuestras inquietudes ahora mismo es ser capaces de tejer una suerte de red en la que podamos cooperar entre nosotras, ¿no?, y darle una forma, bueno, juntar los territorios, ¿no? A mí me gustaría, si te apetece, contestes tú la primera pregunta. ¿Cómo crees que en el pueblo? A ver, en el pueblo se nota una riqueza en los días del festival porque está lleno. Supone un incremento hacia la hostelería, hacia todos los sectores casi, y es un enriquecimiento para un pueblo muy pequeño y está muy apoyado por los que habitamos allí. La gente está encantada porque el pueblo se llena esos dos días y hay, la verdad es que hay muy buen rollo. O sea, y a nivel, o sea, hostelería, por ejemplo, Creaciones Gaspar, que nos hace las banderas, gente que nos ofrece sus casas para que se pueda quedar a dormir, el camping. ¿Y después, el resto del año? El resto del año, a ver, se nota que hay el interés de que el festival siga. Sí, hay como mucho apoyo, con mucho cariño. Hay cariño, sí. Una sí. cosa que nos gusta a nosotras, una de las cosas que hacemos es organizar una ruta de bares agro-gay, agro-queer friendlies, que al final son todos los bares del pueblo. Nosotras repartimos banderas, cada año lo hacemos un poco diferente, ¿no?, para que se vea esos días. Una de las cosas que más nos gustó el primer año fue ver que durante el resto del año esas banderas, esos distintivos que diferenciaban, pues las primeras fueron estas, ¿no?, el sacho y la bandera. Esas banderas se permanecían en los bares a lo largo de todo el año, ¿no? Como para nosotras es cariño, ¿no?, y es apoyo. Y creo que un poco lo que se mantiene es que nos preguntan, hay mucho interés, sí, hay interés. Y mucho apoyo desinteresado en apoyarnos. Entonces, quizá en ese sentido. Bueno, pues yo también, por último, también quiero volver a subrayar y reconocer la importancia, la valentía, la audacia, la pasión, ¿no?, de estos tres proyectos que tenemos aquí hoy, otros muchos más que conoceremos y otros muchos que no están aquí, para impulsar, no ya como agentes culturales, sino como activistas sociales, procesos de cambio, a partir del compromiso con uno mismo y con las personas que forman la comunidad, ¿no? Y me parece que tienen un mérito tremendo, ¿no? No somos, a veces digo yo, artistas, pero somos agentes culturales con una capacidad de transformar las cosas enorme. También quiero reconocer, esta mañana se me pasó con toda la vorágine, el trabajo de mis compañeros, ¿no? Tanto Rafa, Xavi, Olga,
por supuesto la directora, Camilo Augusto, que está por aquí, la gente que está en la oficina de Madrid, que también nos apoya en la distancia, porque bueno, el trabajo que hacen, ¿no?, también para, yo soy la cabeza visible, para que esto tenga lugar es enorme. Y nada, para terminar, simplemente os invito a aquellos que queráis coger los cascos para la sesión en inglés, que vendrá a continuación, pues los tenéis allí en el punto de información, me parece, y nada, nada más. Un aplauso.